Uno de los problemas más serios en la sociedad dominicana es la falta de confianza en sus instituciones, y eso está muy relacionado con los juicios paralelos, la destrucción de reputaciones y la condena moral en medios y redes sociales. Víctor Bautista analiza este tema en 2 minutos. Víctor, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Saludos. La designación de 2 fiscales para indagar la denuncia de presunto acoso en la Cámara de Cuentas es un ejercicio correcto y responsable. La indagación ha sido ordenada por la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República, que ha llevado muy alto el sello de la honestidad durante toda su vida. Es importante, sin embargo, que las presiones mediáticas y de redes sociales sobre este particular cesen hasta contar con una conclusión. Y que nadie caiga en prejuicios. Hago la advertencia porque aquí toma arraigo una tendencia muy peligrosa para la seguridad jurídica. Hay grupos de presión que entienden que las investigaciones de los fiscales deben satisfacer las expectativas de la teoría de los casos que se trazan particulares. También existen células muy convencidas de que las sentencias de los tribunales sobre los casos de corrupción deben ser las que ellos esperan. Ni fiscales ni jueces están llamados a actuar para ser elegidos en concursos de popularidad, porque si es así, entonces no hay Estado de Derecho. Tampoco se puede pensar que las auditorías que están por hacerse serán la piedra filosofal para hundir a quienes detestamos porque los creemos corruptos. Veo y escucho gente proclamar que cuando salga tal o cual auditoría se crearán casos gruesos de corrupción en el país. Eso no es solo prejuicio y condicionamiento, sino también la apuesta a que las auditorías son incontestables y constituyen palabra de Dios. Buenas noches.